Lo que vamos a ver a continuación es un poco ya la logística del envío. Vamos a ver cómo es que este paquete que nos ha pedido nuestro cliente va a comenzarse a mover físicamente. Y para tener algunas consideraciones al flujo operativo, es importante tener en consideración lo siguiente. Primero, cumplir los requisitos formales respecto a documentación o también requisitos de embalaje. ¿Y esto para qué? Para evitar retrasos, para evitar que la promesa de nuestro cliente se vea impactada por temas de tiempo. ¿Qué otra cosa es importante? La comunicación. Comunicarnos con nuestro cliente para especificarle tiempos de transporte, tiempos que podrían tomar los trámites administrativos, tiempos de los embarques y finalmente lo que podría ser el trámite de aduana. Entonces, es importante tener en consideración estos puntos porque son los más o menos estándares en los que ustedes pueden decirle a su cliente cuándo es que puede llegar su producto. Y finalmente también tomar consideraciones como factores externos. Puede pasar que cambios climáticos o alguna modificación en programación de vuelos o algún impacto interno respecto a tráfico, por ejemplo, puedan hacer que se demore un tiempo adicional el envío del paquete. Entonces, es importante tener en consideración estas características y estas condiciones para que cuando podamos comentar con nuestro cliente el tiempo en el que espera recibir su envío, nosotros podamos decirle más o menos cuánto es el tiempo en que nosotros estimamos que vamos a poder entregar su paquete. ¿Y por qué es importante tener en cuenta estas características, estos tiempos, estas consideraciones logísticas? Porque lo que estamos hablando es de logística, estamos hablando de envíos. ¿Y por qué es importante? Primero, porque permite cumplir las expectativas de nuestro cliente. Sobre todo cuando hay temporada pico. Muchos compran, y estamos ya acercándonos a temporada navideña, muchos compran para regalo. Entonces, sí es importante saber cuál es el tiempo que yo le voy a decir a mi cliente en el que va a llegar. Después del 25 de diciembre, tiene otro impacto el regalo que yo estoy pensando comprar, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta los tiempos para cumplir las expectativas de nuestros clientes. Un cliente informado siempre es un cliente que va a regresar con nosotros. Si le decimos que vamos a llegar, lleguemos. Si le decimos que no vamos a poder, es mejor estar informado. Otro punto importante a tomar en cuenta es que nos ayude a establecer precios de ventas óptimos en los mercados. Nosotros tenemos un estándar de precio y estos tiempos, esta logística va a poder ayudar a evaluar el costo de mi cadena de transporte, de mi cadena logística, desde que lo envío hasta que se entrega en el punto final. Esta información logística siempre es una característica importante de diferenciación con otros proveedores. ¿Por qué me van a elegir a mí y no van a elegir a la competencia que hace un producto similar al mío, igual del bueno que el mío, bastante acercado al precio que el mío? Porque yo tengo que darle ese plus, ese elemento diferenciador. Y ese elemento diferenciador es información. Es poder saber tiempos, es poder prevenir alguna contingencia. Y es también saber poder informar que ocurrió algún tema externo y tomar la previsión de adelantarnos y comunicar. Esta comunicación siempre es mejor para nuestros clientes. ¿Y por qué es mejor? Porque eso permite también a nuestros clientes o a nosotros mismos tomar precauciones y ver alternativas. Ver alternativas para nuestros clientes o para nosotros mismos, comenzar a buscar alternativas en otros mercados.
Si hay un incidente en un país, bueno, yo ¿dónde puedo redireccionar mi página para que algunos otros clientes también puedan acceder a mis productos? Bien, y hablamos de por qué es importante la logística y vamos a hablar un poco de estos puntos claves para poder hacer compras y ventas y comer. Lo primero, como mencionaba en una pregunta que hicimos, que me comentaron en el break, es conocer un poco de el trámite administrativo. Parte del trámite administrativo es conocer cuánto impuesto voy a pagar o cuánto impuesto se va a cancelar en el país de destino. Y para poder conocer cuál es ese impuesto, es importante conocer o tener nociones de partidas arancelarias. Todos los países tienen un sistema armonizado, todos usamos el mismo sistema y dependiendo del país van variando. Porque es importante conocer cuál es la partida arancelaria de nuestro producto, porque de esa partida arancelaria depende el porcentaje de impuestos. Muchos de los impuestos pueden pagar 0, 4, 6, 11. ¿De qué depende eso? De en qué partida arancelaria se encuentra mi producto. Es el tema de la subpartida arancelaria es un tema muy amplio. No es necesario que ustedes los conozcan al dedillo, pero sí tener la noción que existen subpartidas arancelarias y tratar de ubicar mi producto en una partida específica para que esto también me permita conocer cuál es el costo que yo voy a poder también costear, incrementar o rebajar al producto. Recuerden que los aranceles no son para aquí en Perú porque la exportación está liberada de impuestos, sino es para el destino. Si finalmente en el destino yo estoy exportando un de minimis, entonces no va a haber impuestos. Pero como lo vimos en la sesión anterior, hay países que no aceptan eso. Hay países que tienen franquicia, hay países que no tienen de mínimos. Entonces, sí es importante tener estas consideraciones. Segundo, que es importante, es validar si mi producto está en la categoría de mínimos, ¿no? En las políticas de mínimos de los países de destino. Siempre fíjense a qué país están enviando y si este país tiene una política de mínimos. Como lo habíamos visto anteriormente, que tenga una franquicia no necesariamente también garantiza que el producto vaya a entrar sin algún pago de impuestos al país de destino. Hay que identificar si nuestros productos tienen alguna clase de restricción. Caso nuestro, en el caso de ustedes que exportan textiles, las regulaciones normalmente no hay mucho control respecto a alguna entidad, pero sí es importante que tengan en cuenta, sobre todo cuando usen, si es que se proyectan quizás a futuro, cuando usen materiales de animales protegidos, entonces van a pedirles un certificado, ¿no? No sé, si por ejemplo ustedes quieren hacer una prenda y están pensando ponerle un valor agregado y agregarle fibra de vicuña, no sé. Entonces, ustedes saben que las vicuñas, por ejemplo, están protegidas. Y cuando alguien hace una exportación que incluye algún tipo de hilado de vicuña, primero hay que decirlo, porque sí es necesario que se incluya este producto. Y segundo, las vicuñas. Entonces, sí les van a exigir un certificado de que esa vicuña o que el hilado de esa vicuña procede de un ambiente protegido. O sea, no es producto de caza furtiva. Entonces, así como las vicuñas en Perú, hay muchos animales en peligro de extinción que también están controlados y requieren un permiso especial. Se los comento porque, bueno, en este momento ustedes están empezando con el tema e-commerce. De hecho, los productos, todavía su carrito es más pequeño, pero pensando en el futuro, siempre es bueno conocer que si quiero hacer, tengo que informarme para ver cuáles son las restricciones. Y finalmente, todo esto es facilitar la experiencia del comprador, ¿no? Del destinatario. Evitar, como nos puede pasar a alguno de nosotros cuando compramos, que yo quiero recibir mi producto y me encuentro con que necesito algún requisito especial, con que va a pagar impuestos, con que si hubiera tramitado un permiso especial no tendría que pagar impuestos, nadie me avisó de servicios, etcétera.
Entonces, es un poco ponernos en el zapato de su cliente. Si yo he sido un cliente y tengo una mala experiencia, ¿cómo hago que mi cliente no pase por lo mismo? Que su experiencia sea satisfactoria para que siga usando mi página y siga comprando conmigo. Entonces, esos son algunos de las consideraciones, de los tips más especiales para que ustedes puedan tener en cuenta en el proceso de e-commerce. Y ahora vamos a ver cómo se inicia este proceso de compra. Un poco haciendo un resumen que ya hemos visto. Primero, un consumidor online que revisa la web, le gusta el producto que está en la página de ustedes y comienza a buscar si tienen la oferta que este cliente está buscando. Buscan el producto, ingresan a su web, finalmente pueden seleccionar el producto, eligen la opción y elegir el método de pago. Hasta allí todo el tema es virtual, está a través de su página web. Pero una vez que ya eligen el método de pago y ya están pagando, entonces ahí ya empieza la logística. Ya no es el tema virtual, sino ya el tema físico de cómo es que ese producto va a moverse hasta el país de destino. Y entonces, en la logística, como vimos, hay que tener en cuenta impuestos, siempre es importante, cuánto vale el envío, crear la guía, que es el documento con el que su mercancía va a empezar a moverse, programar que se recoja el paquete y finalmente que este paquete pueda seguir tu trámite operativo y puedan ustedes hacerle un seguimiento, usted y su cliente. Y una vez que ya hemos tenido en consideración estas cuestiones logísticas, ¿cómo es que físicamente se mueve? ¿Cuál es la logística interna? Bueno, empieza con la solicitud de recojo. Ustedes ya tienen la orden pagada de su cliente, entonces nos llaman y nos dicen que tienen un paquete para nosotros. Ya lo han embalado, ya tiene la documentación. ¿Recuerdan lo que hemos visto en las sesiones anteriores? Y una vez que ustedes ya lo tienen embalado y tienen la documentación con la que va a viajar su paquete, nos llaman y nos dicen, quiero que pasen a recogerlo. Entonces, nosotros tomamos su solicitud, recogemos su paquete, lo trasladamos internamente a nuestras oficinas, lo ingresamos a nuestros procesos operativos y de seguridad, y luego, una vez que ingresa el paquete, vamos a pasarle a todos nuestros paquetes como medida de seguridad para todos nuestros clientes, medidas de seguridad. Una vez que ya hemos pasado a todas las medidas de seguridad y hemos visto que el paquete puede viajar, entonces vamos a hacer la revisión documentaria. Recuerdan que el paquete está, ustedes lo han adjuntado la documentación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a revisar esa documentación. Y la vamos a revisar para comenzar a clasificarla, para darle el tratamiento aduanero que corresponda. Una vez que el envío está listo, ¿no? Nosotros lo transportamos hasta el aeropuerto, lo dejamos en el terminal de carga y sale para la verificación en aduanas en el momento que la aduana considere pertinente. Cuando ese proceso administrativo ha terminado, entonces el paquete está listo para volar. Y una vez que el paquete se encuentra en tránsito hacia destino, va a suceder lo mismo. Sale desde el origen, que es Perú, y en el transporte va a llegar a nuestra propia estación en destino y va a hacerse el mismo trámite. Va a llegar, se le va a hacer un proceso administrativo de aduanas, culmina ese proceso administrativo de aduanas en el país de destino y vamos a programar la entrega al cliente. Como ven, en toda la cadena, DHL siempre está presente, porque nosotros vamos a hacer todo el flujo operativo. No hay necesidad que ustedes se contacten con nada más a operadores diferentes que vayan a darle información diferente. Toda la información está centrada con nosotros porque nosotros hacemos toda la cadena logística. Y eso nos permite tener una ventaja, primero, de comunicación y una ventaja competitiva, porque ustedes van a saber siempre, llamando a solo un operador, que somos nosotros, siempre van a obtener información del estado de su envío, del tracking de su envío, de si hay alguna consideración especial que deban ustedes conocer respecto al envío. Y finalmente van a recibir también las alertas de
cuando el envío fuera entregado. Ustedes necesiten saber respecto al tracking o al proceso del envío, lo van a poder obtener con nosotros. Entonces, este es el servicio que nosotros ofrecemos de puerta a puerta. Básico para que todo este proceso ya, y los tiempos de entrega puedan ser los que ustedes están dándole a su propio cliente, es que obviamente la documentación esté completa y que en el país de destino también podamos, el cliente final pueda cumplir y respetar toda la legislación. A veces pasa que en un tema de aduanas, claro, si yo no le avisé y mi cliente en destino va a tener que pagar, definitivamente, si no lo sabía, puede que surjan estos conflictos y el envío se demore. Entonces, si son temas legales, se tienen que cumplir y en la medida que nosotros informemos a nuestros clientes, a nuestros compradores, que existe algún tema adicional además del envío, ese paquete se va a mover mucho más rápido y se va a poder entregar con mayor precisión y en los tiempos establecidos su cliente. Una de las cosas también que los clientes, sobre todo en las compras e-commerce, piden es saber dónde está. Porque yo ya compré, ya le pagué, y ¿cómo sé que mi envío está caminando hacia el destino final? ¿Cómo sé que no me han estafado? Entonces, lo que vamos a hacer es que muchos de los clientes valoran esta información en línea. Valoran saber dónde está su envío y en qué momento o en qué etapa está este envío. Entonces, lo que nosotros ofrecemos para sus clientes, es decir, para el comprador final, es información en línea. Ustedes nos dan los datos de su cliente y este destinatario va a poder recibir un mensaje, dispositivo móvil, su correo, y esto los va a redireccionar a la página web. Y en esta página web, como veían en la presentación anterior, ustedes tienen varias opciones. Y estas opciones sirven para que puedan escoger, cambiar, hacer el rastreo. Pueden editar alguna opción y puedan hacer el tracking. Es decir, si envían un paquete a Estados Unidos y tuvo que hacer un tránsito obligado, ok, van a verlo. Si ya llegó, van a ver que llegó directamente. Y también el sistema les va a alertar en qué etapa está. Acaba de llegar, ya pasó a aduanas, está saliendo de nuestro service center con destino hacia el cliente, ¿no? O sea, ya está en nuestra van, en ruta, para que sea entregado. Toda esta información se la puede enviar y, de hecho, su cliente va a tener esta opción de ver la información en línea y una vez que el envío ha sido entregado, bueno, el destinatario puede enviar un mensaje la entrega. Lo que mencionábamos anteriormente, si está destinado para entrega un día y que yo no voy a estar, bueno, puedo reprogramar también en la misma herramienta cuándo es que quiero que se me entregue y la hora en la que quiero que se me entregue, el rango en el que yo voy a estar disponible. Entonces, estos son los beneficios que nosotros ponemos a disposición de ustedes y de sus clientes, porque esta es una de las cosas que más se valora, poder hacer el seguimiento del envío y poder saber cuándo es que yo voy a recibir mi paquete final.